Los alumnos están desarrollando un proyecto de investigación que es recuperar parte de nuestra cultura, de Pueblo del Salto. Bueno, la docente y los alumnos te van a explicar la tarea que están realizando. Perfecto. Bueno, contanos, a ver. Bueno, ellos están trabajando sobre un proyecto que ahora les van a contar de qué se trata, y la idea nuestra es comentarles a la comunidad, porque precisamos la ayuda de la comunidad para que por ahí este proyecto se pueda realizar. ¿Ayuda en qué sentido, por ejemplo? Lo que estamos pidiendo es juntar firmas en una nota que ellos escribieron, que vamos a mandar al Consejo Deliberante, y que por ahí tenga un poco más de peso y que nos puedan ayudar a que realmente se pueda cumplir y recuperar la calesita. Ahora los chicos les van a contar. A ver, ¿de qué se trata? ¿Vamos así por orden? Somos alumnos de la escuela, somos alumnos de la escuela primaria número 30 de primero A y B. Perfecto. Estamos trabajando en Feria de Ciencias sobre la calesita de Norma. Muy bien. Nosotros la queremos recuperar porque forma parte de la historia de Salto. Muy, pero muy bien. La queremos cambiar de lugar porque para que no se inunde más y para volver a jugar. Muy bien. No queremos que se inunde más porque la queremos cambiar de parque. Les pedimos a todos que se acerquen a la escuela a firmar la nota que hicimos para el consejo. Muy bien. Bueno, como dijeron los chicos, lo que le pedimos a la comunidad es que se acerquen a la escuela en el horario que funciona primaria de 13 a 17:20 a colaborar con su firma y así poder recuperar la calesita que forma parte de nuestra historia. Perfecto. Bueno, me parece genial el proyecto. En lo que llevan ustedes de trabajado, ya han tenido contacto con el consejo, supongo, tienen algún otro adelanto ya hecho. Sí, enviaron una carta las docentes al Consejo Deliberante. Ya estuvieron investigando subir un decreto, el número del decreto no me acuerdo. La ordenanza por la cual fue declarada Patrimonio Cultural de Salto. Correcto. Nos vino a visitar el concejal Daniel Arimay y también nos estuvo ayudando y contándole a los chicos, digamos, cuáles son los pasos a seguir para presentar la nota que ellos elaboraron y presentamos en el consejo. Perfecto, y como decías bien vos, al ser patrimonio cultural hay que poner todas las pilas desde todos los sectores para que se preserve, ¿no? Y por lógica, como ya han dicho, cambiarla de lugar es lo urgente. Es lo urgente, y aparte que los niños puedan ir a jugar ese lugar, o sea, que sea un hecho real. Eso es lo que necesitamos, que no quede solamente en un proyecto de investigación, sino que realmente esta vez sea algo real, algo que se pueda lograr. Que se concrete. Que la calcita siga funcionando en un lugar no inundable. Exactamente. Es el fin del proyecto.